Pues bueno, la verdad es que no tienes que ir por un cráneo al cementerio. Puedes ir a la papelería y comprar uno de estos, que es de unicel o telgopor, o no sé cómo le digan en tu país. Aquí lo conocemos como unicel. Vas a ocupar también velas y un poco de porcelana fría. Yo aquí estoy haciendo la mía. Tengo un video aquí en el canal que es una receta súper, súper fácil. De hecho, el video es bastante popular por lo mismo. Es que te recomiendo que veas esta receta porque puedes suplir algunos ingredientes que no tengas de la porcelana fría normal. Ya que tengas tu pasta, te dejo el video en la descripción para que lo veas. Ya que tengas tu pasta bien, bien bonita y todo para utilizarla, lo primero que hice fue hacerle un hoyo al cráneo en la parte de arriba del tamaño de mi vela. Mi vela yo la quise así desde siempre que cuando pensé hacer esta vela quería mi vela larga, así como esta. Pero puede ser una vela más ancha o más chaparra o así como tú quieras. Entonces vamos a medirla. Yo con la misma vela hice el círculo, lo aplasté un poco hacia abajo y con el cúter le voy a botar un poco para poderla enterrar en el cráneo de esta manera súper súper fácil. Es un material muy flexible, así es que sin problema lo puedes cortar y agujerar y meter tu vela y toda la cosa. Y bueno, por un momento lo vamos a dejar aparte. Lo que sigue es que voy a aplastar un poco de porcelana fría. Lo hice con un rodillo para que quedara así planita y no tan gruesa. Y le voy a poner pegamento blanco al cráneo de esta manera con mi brocha. Y después vamos a ponerle encima la porcelana fría. ¿Por qué le puse porcelana fría? Porque nuestro cráneo francamente no pesa nada. Entonces con la vela se iba de lado y todo. Entonces pues la porcelana fría le va a ayudar a que se quede más pesada y soporte la vela y todo. Y además la textura se ve padre. No se ve qué es ese material de unicel. Que la verdad a mí no me gusta cómo se ve normalmente sin que le pongamos otra aplicación. Entonces forra bien tu cráneo con la porcelana fría o con la pasta que tú quieras, la que más te gusta. Aquí en Curiosity tengo varias pastas con las que puedes utilizar para poder forrar tu cráneo. Hazle los detalles, los dientes, la parte de los ojos, la nariz, que quede bien, bien bonita, bien detallada con tu pasta. Y hay que dejarla secar. Yo la dejé secar 2 días aproximadamente, pero si hay sol en tu ciudad, en donde vives, la puedes poner en el sol y se va a secar súper, súper rápido. En un día se va a secar porque dejamos delgadita la pasta. Así se quedó, así ya quedó seca. De hecho, esta porcelana fría que yo tengo no queda totalmente blanca por los ingredientes que lleva, porque mi porcelana no lleva maicena y no lleva varios ingredientes de los que lleva normalmente. Es una porcelana más fácil. Entonces queda un poco de este color, pero la verdad es que pues nos va a ayudar bastante porque queremos que se vea vieja nuestra calavera, nuestro cráneo viejo. Entonces diluyo un poco de pintura café con agua y le voy a empezar a dar unas cuantas pinceladas y después se las voy a empezar a quitar con una servilleta de papel solamente para que pinte por cachos. Y como yo le hice algunas cuarteaduras al cráneo de repente o hay partes en donde no queda súper lisa por lo mismo de que pues es una manualidad hecha a mano, no es de fábrica, ¿verdad? Entonces pues como no va a quedar tan súper perfecta, se va a meter la pintura en esas hendiduras o grietas que le hayas dejado. Yo les dejé unas hendiduras, perdón, yo le dejé unas grietas a propósito y se metió la pintura y se ve súper, súper padre. También le puse unos cuantos destellos de pintura dorada que también le quité con la servilleta. Y pues ya que se seque la pintura y todo, lo que sigue es que voy a prender mi vela porque yo tengo un trocito de la misma vela que quité, entonces no tiene mecha para poderla derretir desde el principio. Además, pues para eso es la vela, para prenderla. Entonces la voy a prender de una vez. Y aparte, pues quiero que se vea usada, quiero que se vea vieja. Entonces lo que voy a hacer es empezar a derretir mi otro trozo de la misma vela que corté y se la voy a empezar a derretir encima de nuestra vela que está ya en la calavera. La había pegado con silicón caliente, pero ¿qué creen que no pegó? Le eché cera de la misma vela y con esa pegó súper bien. Y aparte, como le vamos a poner cera encima, pues va a quedar rodeada y así en las grietas en donde unen la vela con el cráneo. Y pues ya no se va a despegar para nada, va a quedar súper, súper bien hasta que se acabe. Y así que pues no le va a pasar nada. Si se acaba, pues se acabará ahí, punto. Como tiene, está protegida con la porcelana y todo, pues no se va a quemar tan fácil ni nada. Después se la puedes cambiar y pues el chiste es que quede así toda llena de cera por todos lados. Era mi idea, que se vea así como que súper vintage, súper padre. Y bueno, esta es la idea en general. Yo espero que te haya gustado muchísimo esta idea como para decorar. A mí la verdad se me figura que está genial como para Día de Muertos porque es una calavera que puedes poner hasta en tu ofrenda, pero también queda súper bien para Halloween si es que a ti te gusta. Yo espero que esta idea te haya gustado muchísimo. Si te gustó, recuerda que me puedes regalar un like. Te dejo mis redes sociales en la descripción. Yo soy Helen Knight y nos vemos súper pronto en un próximo tutorial. ¡Adiós!